Muy bien, la ministra de Salud, Beatriz Londoño, anunció la puesta en marcha de un decreto que obligue a los municipios a pagarle a los hospitales las deudas de las EPS del régimen subsidiado. Para la Asociación de Empresas Sociales del Estado, el anuncio no es nuevo, pues ya se ha intentado desde el año pasado y sin ningún resultado. A la fecha, la deuda en Antioquia a los hospitales públicos supera los 320 mil millones de pesos. Los hospitales públicos en Antioquia son escépticos sobre el anuncio de la ministra de Salud, Beatriz Londoño, de exigirle mediante un decreto a los municipios que les paguen a los hospitales las deudas pasadas de las EPS del régimen subsidiado. Y es un refrito, por cuanto esto ya se viene trabajando desde hace uno o dos años. Si ustedes recuerdan, el año pasado se hizo una gran movilización nacional con la Procuraduría General de la Nación, siendo de garante entre prestadores EPS del régimen subsidiado y municipios para poder liquidar esos contratos. Y eso no surtió ningún efecto. En Medellín, los que deben a los hospitales son las propias EPS, por lo que el decreto del que habla la ministra no sería efectivo. Aquí el mayor deudor de todo el sistema se llama Empresas Promotoras de Salud del régimen subsidiado, especialmente las intervenidas o las que están en medida de vigilancia especial, como son Caprecon, por ejemplo, como son MD Salud, como son la EPS Cóndor, como son Ecopsos, como son CoSalud, Asmed Salud y demás. Según AESA, hay que hacer además una liquidación actualizada de las deudas de las EPS del régimen subsidiado. Se calcula que en Antioquia la deuda a los hospitales públicos supera los 320 mil millones de pesos.